Hola, hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por estar del otro lado. Bienvenido, bienvenida a mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Ya aquí en Argentina estamos ingresando a la parte más fría, ¿sí? Se vienen los meses en donde, bueno, las temperaturas empiezan a descender y como consecuencia tenés que saber elegir justamente el tipo de calefactor, caloventor, estufa, aire acondicionado en lo que respecta a eléctrico o en la parte de, bueno, suministro mediante gas o leña para poder justamente acondicionar los recintos, ¿sí? Habitación, sala, cocina, estar y demás. Como consecuencia, lo que queremos hacer en el día de hoy es orientarte un poco sobre qué es más factible de comprar. Porque cuando llegás justamente a la elección de el electrodoméstico que vas a utilizar, siempre hay que tener en cuenta la factibilidad, la compra lógica que vas a realizar justamente conforme a la necesidad que tenés en tu hogar. Un ejemplo sería de algo factible, de algo lógico, comprar un caloventor para un lugar muy chico, llamémosle una habitación, por ejemplo, de 3x3, 4x3. Ahora bien, si el mismo caloventor es utilizado en una superficie de mayores dimensiones, como por ejemplo una cocina, living, comedor, de unos 10 metros por 5, por ejemplo, algo más grande, lo más probable es que este elemento no alcance a solucionar ese inconveniente de la temperatura en el lugar. Lo que el cliente va a hacer es, bueno, lógicamente aumentar la temperatura para que pretenda calefaccionar de una manera más factible, que sea mayor la cantidad de calor que hay dentro del recinto, pero lógico, este dispositivo no está preparado para esas dimensiones. Con este ejemplo quiero citar de que de repente a la hora de ir a comprar estos electrodomésticos o estos componentes, tener un poco la idea de qué comprar o qué es más factible. Lógicamente, yo hablo desde el terreno técnico, no hablo desde el terreno económico. Si fuera por una cuestión económica, ahí ya depende de la situación de cada uno. Entonces, la idea es poder orientarte. Si vos tenés la factibilidad de poder comprar algo, ¿qué compro? ¿Qué es más factible? Una estufa estática, un caloventor, un aire acondicionado, una pantalla para poder poner con una garrafa y gas, o un hogar con gas natural, con gas convencional, la leña, o sea, diferentes estrategias para poder acondicionar. No obstante, en el día de hoy te vamos a orientar al respecto conforme a nuestro pequeño aporte, porque a esto justamente lo fueron planteando algunos de nuestros, bueno, de nuestros clientes aquí en la ciudad y también algunos de nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube. No te olvides siempre de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok como ATP Servicios y en nuestro canal también ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube, ¿sí? Ya estamos llegando a nuestros primeros 100.000 suscriptores, que es la idea, y bueno, poder compartirlo con vos también. Así que bueno, en ese camino vamos, así que no te olvides de suscribirte y dejarnos tus aportes que gustosos lo podemos recibir de cada uno de ustedes. ¿Qué disponés? ¿Qué opciones hay? Por lo menos aquí en Argentina, ¿sí? En esta parte. Bueno, acá tenemos una estufa eléctrica. Económica, esta es una estufa eléctrica económica, fíjense las diferentes opciones, son las estufas que de repente se llaman de un calor estático, ¿sí? Es decir, vos acercás la mano hacia la estufa tiende a levantar un poco de temperatura en el recinto, a acondicionar un poco, pero convengamos que ahí cerquita quema y 15 centímetros más afuera no sentís mucha diferencia. Esto se debe porque justamente este tipo de estufas no tienen ningún tipo de forzador, ningún tipo de ventilador que force, por decir así,
que sople robando esa cantidad de calor y recirculándola en la habitación o la cocina, comedor. Como consecuencia, es una de las más baratas que vas a conseguir. Podríamos decir que para alguna habitación puede andar, pero carece totalmente de lógica para un lugar muy grande, ¿sí? Una cocina, living, comedor, ya superando unos 5 metros por 5 aproximadamente, ya no alcanza a calefaccionar. Ya directamente prendés como para poder acercarte y tenerla al lado tuyo, pero no más que eso, porque, bueno, la potencia justamente de estas estufas, si bien son bastante consumidoras desde el terreno eléctrico, pero no es muy factible justamente al respecto con esto de la cantidad de calor que podamos llegar a generar ahí con este modelo. Vienen de diferentes maneras, pero bueno, sería la opción que yo menos compraría, ¿sí? Eso por un lado. Vamos a ir a otra alternativa que mucha gente lo tuvo en su momento. Digo lo tuvo en su momento porque es algo que está empezando ya a dejarse un poco de lado también, si bien sigue algunas habiendo. Bueno, esto es un radiador de aceite. El radiador de aceite básicamente lo que hace es tener justamente este fluido adentro del mismo electrodoméstico con una resistencia que lo que hace es conferirle temperatura al aceite, y el aceite justamente se encuentra en todo el habitáculo, ¿sí? Transfiriendo esa temperatura justamente al material. Lo bueno que tenemos acá es que la cantidad de superficies de contacto son mayores en relación a una estufa convencional. Es decir, como que hay muchas, ¿sí? Chapitas, por decirlo así, que de repente están levantando temperatura, o sea, son mayores la cantidad como para poder calefaccionar. O sea que hay mayor superficie de contacto. Pero es lento, muy lento, es más bien algo para dejarlo prendido durante todo el día del invierno, es muy consumidor también, es un calor estático, de a poco, muy de a poco, empieza a inundar, digamos, el lugar, ¿sí? Con esta cantidad de calor que aporta al recinto. Así que si vos necesitas algo rápido, no es la mejor compra tampoco. Sí, por ahí es algo un poco más seguro que los otros modelos. Mucha gente lo que hace, estando un poco apurados, digamos, arriba le suele poner algunas prendas para poder secar. No es algo para esa funcionalidad, pero si tenés algunas medias o alguna prenda que de repente necesitas secarla, bueno, de manera controlada, 1 o 2 horas, no va a haber problema, lo podés poner y lo va a secar, ¿sí? No más que eso, porque no está preparado para esa funcionalidad. Pero es un poco deficiente también en lo que respecta a, bueno, justamente la factibilidad al respecto, ¿sí? Es esa la situación. Bueno, siguiendo en esto de innovaciones y demás, acá tenemos algo que en el terreno estético queda hermoso, queda muy lindo, que son justamente las placas eléctricas, estas placas eléctricas que van sujetas justamente en la pared, ¿sí? Que de repente son como cerámicas que, bueno, se utilizan como para poder calefaccionar. Lo bueno de estas placas es que son muy seguras en ese aspecto, ya que tiene una temperatura controlada mediante dispositivos de protección y de temperatura. Acá no hay llama, no hay nada por el estilo relacionado, no hay posibilidades de que se llegue a generar algún inconveniente por exceso de temperatura ni demás, pero no es más que para una habitación. No hay manera de, con estos modelos de placas o de paneles calefactores, vos puedas calefaccionar a una temperatura agradable un recinto como una casa en la cocina comedor o en el living. ¿Sí? En los lugares muy grandes directamente no se aconsejan, ¿sí? Porque no es muy factible. Por ahí, para los pasillos, un antebaño, ¿sí?
lugares en donde de repente, bueno, es un poco complejo poner algún electrodoméstico en el piso. Bueno, ya tenés la placa, que apretás un botoncito y calefacción y mantiene la temperatura en ese lugar. Pero bueno, carece de una buena eficiencia térmica, es decir, no levanta mucha temperatura, como para que vos me entiendas, o sea que solamente para lugares muy chicos. Yo, ¿qué aconsejo en base a esta opción económica? Bueno, sigo aceptando que de repente estos caloventores, son la mejor opción a la hora de, bueno, calefaccionar, mantener, propiciar una temperatura en el recinto. A ver, dejemos en claro lo siguiente. Este tipo de compra sería directamente proporcional para unos metros cuadrados lógicos, un 3x3, un 4x3, también no más que eso, pero es un poco más eficiente que los demás sistemas, ya que tiene un ventilador. Y ese ventilador, lo bueno que tiene es que recircula el aire. Es decir, su funcionalidad consiste en aspirar el aire que está frío, por decirlo así. El aire pasa por una resistencia, lo cual levanta la temperatura de esa masa de aire y la expulsa. Entonces, continuamente está recirculando y esa acción de recircular favorece a que caliente más rápido, a que calefaccione más rápido, ¿sí? Así de esa manera vos podés sentir el efecto mucho más rápido. Lo bueno es que tenés también la posibilidad de regular diferentes tipos de temperaturas, ¿sí? Ya que tiene, digo, la opción de poner resistencia 1, resistencia 2, o sea, para más o menos calor, y la temperatura mediante control por termostato. Es decir, que vos podés controlar para que arranque y corte ese ventilador. Va en el piso, lo cual es bueno porque tiende a cumplir con la funcionalidad justamente con respecto al calor. No se olviden que el calor sube y el frío desciende. Hay como un efecto constantemente de renovación. Entonces, el caloventor siempre tiene que estar en el piso, porque vamos a aprovechar esa transferencia justamente y esa acción de que vaya subiendo de a poquito hacia el techo o hacia la parte del cielo raso de la casa. Como consecuencia, este modelo es un poco más factible que los demás. No tanto así este que parece un aire acondicionado. ¿Sabes por qué? Porque está muy bueno, es un poco práctico en lo que respecta a un control remoto, una inyección de aire caliente, como si fuera un split, pero no es un split y tiene la desventaja, por decirlo así, de que consume mucho, la verdad que bastante, y segundo, va puesto en altura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés un caloventor en la parte inferior, vas a aprovechar todo esto. Ahora bien, si vos tenés este caloventor puesto en la pared, ¿sí? Aunque inyecte para abajo, el ventilador, la turbina es muy, muy, muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No alcanza a poder lograr que se calefaccione bien el lugar. Más bien el calor va a quedar en la parte superior. Entonces, carece un poco de lógica si la pones en altura. Tendrías que instalarlo más bien abajo o más a la altura en la que nosotros estamos. Así de esa manera evitamos justamente esa situación, ¿no? Eso de poder, bueno, perder una cantidad de calor que es algo muy importante a la hora de calefaccionar, más que nada por los costos, que es algo muy importante hoy en día. Lo ideal en el terreno eléctrico, lo ideal sigue siendo el aire acondicionado split. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado split, bien calibrado, bien pensado para un lugar, va a tener la factibilidad de que le vas a regular la temperatura a la cual querés que arranque y corte. Segundo, es mediante recirculación el funcionamiento. Por lo tanto, vas a recircular constantemente el aire, tenés la opción de poder bajar la puertita hacia abajo, entonces de esa manera lográs justamente que el calor pueda descender, lo inyecta con buena velocidad, por lo tanto llega hasta abajo y va recirculándolo.
Ya solucionás, como quien dice, las dos cosas al mismo tiempo, pones aire y calor, frío y calor, digo, en un mismo lugar, entonces no tenés que andar con aire acondicionado por un lado y estufas por el otro, lo cual es totalmente impráctico. Lográs la temperatura deseada mediante el control remoto y en el mejor de los casos, bueno, podrías comprarte un aire acondicionado, inverter que se va un poquito más. Barata la luz, por decirlo así. En lo particular a mí no me gusta mucho la tecnología inverter todavía por la escasez de repuestos. Pero en tu caso, bueno, antes de comprar todo lo otro, por ahí se puede mediar y llegar a un acuerdo al respecto. Lo ideal sería el equipo convencional de aire acondicionado on-off, que de repente te da la factibilidad de que va a funcionar, que se consiguen los repuestos, que no hay ningún problema. Por lo menos hasta ahora aquí en Argentina. Otras partes del mundo, bueno, ya sería distinta la situación. Todo esto relacionado al terreno eléctrico. Lógicamente que vos podés tener otras alternativas como lo que hace referencia al gas natural, lo que hace referencia al gas envasado, lo que hace referencia a la leña, ¿sí? El hogar convencional. Esas son otras opciones que de repente nosotros no la manejamos, por lo menos en este video. Lo que queríamos era poder orientarte un poco en qué comprar, dependiendo cuál es tu necesidad y cuál es tu situación económica al momento de la compra. Espero que te haya servido el material. Nos vemos pronto, como siempre, para seguir aprendiendo juntos y aportando justamente a todos nuestros suscriptos en el canal, bueno, todo este material que seguramente les sirve. Y si no estás todavía suscrito a nuestro canal, acá abajo te dejo el enlace para que puedas hacerlo, le das clic a la campanita y también podés seguir recibiendo todos nuestros aportes relacionados a los electrodomésticos del hogar. Éxito para todos, nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntas.